su contexto, todo sabe mejor. Cada copa, cada plato, dan lo máximo de ellos mismos si sabemos cómo y cuándo disfrutarlos. Y en tiempo de verduras, y en tierras de huerta y viña como las navarras, no hay que esforzarse demasiado para descubrir que la mejor manera de exprimir al máximo el sabor, la textura y las cualidades de la huerta es mirándolos a través de otro producto tan navarro como ellos, el vino rosado. Todo el mundo viene a Navarra por esas verduras maravillosas, ese producto que tenemos, y yo creo que es muy importante comer en cada sitio el producto autóctono, ¿no? Y ahí somos los reyes en la cocina. Vamos a hacer una ensalada de sardina ahumada con queso fresco, vinagreta de rosado de Navarra y luego le vamos a poner frutos rojos y vegetales. Y este es un vino que va a maridar muy bien con nuestra ensalada porque tiene unos, para empezar, es una mezcla de vino de uva tempranillo, garnacha y merlot, ¿vale? Y luego tiene unos tonos, pues como veis, un color fresa brillante, tiene un aroma muy sutil, muy agradable, muy fresco, de mucha fruta. Y para el menú que hemos elegido, pues combina muy bien el rosado con los vegetales, los arroces, ensaladas, carnes blancas, etc. Hoy en día están haciendo unos vinos rosados, que son los mejores a nivel nacional, y pienso que hay que recuperar otra vez ese rosado que se había perdido un poquito y la gente se había vuelto a los blancos. El perfil aromático ya en los rosados cambia radicalmente con respecto a los blancos. Aquí los aromas tienden hacia el fruto rojo, hacia la fresa, algo de mora, algo de cereza. Intentemos pensar no en esa fruta fresca, sino quizás en una golosina de fresa, los palotes, este tipo de chucherías. Te llama la atención que los vinos puedan saber a chucherías. Como la gente tiene ese don de conocer y de sacar ese partido al vino, y la verdad que conocer un poquito cómo se aprecia eso, pues viene bien. Es curioso ver cómo va cambiando, aparte del color que es evidente, los sabores y los olores, claro. En un vino rosado el color es muy, muy importante. ¿Por qué? Normalmente los vinos rosados vienen en botella transparente y si no damos con el color adecuado, bueno, pues a nivel visual es un defecto encontrarnos con vinos pues que ya empiezan a estar más bien naranjas o que están demasiado oscuros o incluso demasiado pálidos. Y aquí tenemos los espárragos ya pelados. Luego esto se lamina a cuchillo finamente y ahora pasaríamos ya a cocinarlos. Tenemos aquí una salsita de puerros que hemos obtenido pochando puerros con un poquitín de leche y un poquitín de nata y un jugo de carne. Entonces, lo trituramos y ahora ponemos así un espiral que le va a dar también un toque muy rico y muy interesante. Y para terminar, tenemos aquí la infusión de vino oloroso con trufa negra de Metauten. Esto le va a dar un contrapunto muy interesante y para mí combina muy bien con el rosado de Navarra para este menú que hemos diseñado. Siempre he querido venir a Pamplona porque me encantan los vinos. Vamos a ver. Porque hay los vinos típicos son el tinto, el rosado y el blanco. A ver cuál es este. ¿Y el olor? Yo creo que eso es blanco. Sí, tiene sabor a uva de... Esto es blanco. Porque huele un me poco... Me parece blanco, sí. A ver, ahora tómalo. ¿Se puede beber un poco? No. ¡Ah, no! ¡Solo no es por el beber. Olfato! Yo diría que es blanco, venga. Vas vale. A coger este. ¿Eh? ¿Puede ser rosado? No. ¿Tinto no? ¿Tinto no es tinto? ¿Rosado o tinto? Este ¿rosado? Es... Yo creo que es tinto, pero vamos por ti, que tú eres mujer. Bueno, le ponemos ahí rosado. En el rosado. Y señores, el último. Vamos a acertar los tres, seguro.
No. Un momento. Esto es tinto. ¿Te estoy diciendo? Este es rosado. Este es rosado. Me diría que un año o así. O 5 años o 4. 3 meses. 3. 4. 2 años. No sé cuánto, pero bastante. Es que depende del vino, ¿no? Es solo de que cuanto más viejo, más bueno está. Oye, un aplauso. ¡Ese Pamplona! Rosado. ¡Oh! ¡Pero somos geniales! Y como ustedes comprenderán, eso no va a ser de color marfil. ¡Hombre! ¡Tinto! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oye.